Se presume que ha existido delitos de peculado y colusión entre él y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz y los gerentes de la empresa Hermanos Pauca, ya que ha llegado a esta Procuraduría una denuncia anónima informándonos, en tal caso, de que con fecha 23 de julio ya se había informado al señor alcalde de la Municipalidad Provincial que esta empresa de inversiones Hermanos Paucar se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado. Por lo tanto, se le solicitó al alcalde que se declarara desierto o nulo las entregas de la Buena Pro de la menor cantidad 17-2013 y 51-2013. Asimismo, se le solicitó también denunciar vía oficio a la empresa Inversiones Hermanos Paucar ante el OCE, Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y asimismo iniciar pues un proceso administrativo en contra de los funcionarios o personal que actuaron al margen de la ley contratando o entregándole pues la Buena Pro a estas empresas, ¿no? Como podemos ver, con fecha abril ya se había girado ya un cheque por 109.922.60 nuevos soles y en mayo se ha girado por 16.602 nuevos soles. A sabiendas ya, pues, presumimos obviamente que el señor alcalde, a sabiendas de que ya tenía conocimiento de que esta empresa se encontraba inhabilitada, le ha entregado la Buena Pro para que realice diferentes obras, ¿no? Asimismo, contamos también ya con la resolución 540-2013-TC, en el cual efectivamente a los señores se les sanciona, Javier Tomás Paucar Garro y Luis Mejía Garro, se les inhabilita pues por 24 meses para contratar con el Estado. A través de esta denuncia que llegó a esta Procuraduría, nosotros hemos solicitado la información correspondiente al señor alcalde, ¿no? Con fecha 24 de septiembre del 2013, y con la finalidad pues que nos indique si es que realmente ha existido o existe alguna entrega de Buena Pro con esta empresa. A lo que al 24, que ya estamos el día de hoy, 24 de octubre, lamentablemente no nos ha contestado. Razones suficientes por las que el día de ayer hemos presentado ya la denuncia por incumplimiento de deberes funcionales en contra del señor Vladimir Antonio Mesa Villarreal, ya que a pesar de que ha pasado ya el tiempo suficiente, no nos ha hecho entrega de dicha información, ¿no? Asimismo, ha llegado a esta Procuraduría ya información que corroboraría estas entregas de Buena Pro de adjudicación de menor cuantía 51-2013, así como la 17-2013, en la cual nos ha hecho entrega la persona que vino a denunciar anteriormente, con lo que nosotros ya vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de peculado y colusión, presumiblemente en contra también del señor alcalde de la Municipalidad Provincial, así contra los funcionarios que estaban dentro de esta comisión y que entregaron pues obviamente la Buena Pro a la empresa Hermanos Paucar, ¿no? El día también 24 de septiembre le hemos solicitado al señor Vladimir Mesa Villarreal, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, toda la información correspondiente al consorcio Huaraz, ¿no? Como son las obras que tienen esta municipalidad con el consorcio Huaraz, ¿no? Los porcentajes financieros y físicos que se han avanzado, copia de los contratos que tienen con el consorcio, ¿no? Y todo documento que sea pues pertinente en esta información que se le ha solicitado. Pero lamentablemente, como vuelvo a decir, ya es un mes que ha pasado y tampoco nos ha entregado dicha información, por lo que presumimos de que podría existir algún delito, ¿no? De corrupción que estuvieran tapando. Por lo tanto, también en la denuncia anterior por incumplimiento de deberes funcionales se ha ampliado esta denuncia en contra también del señor Vladimir Mesa Villarreal por la no nos ha recabado la información de que nosotros hemos solicitado, ¿no? Ya que este caso del consorcio Huaraz pues es un caso emblemático que ahorita la población también está viendo qué es lo que está sucediendo con este consorcio Huaraz, que lamentablemente pues vemos que no está cumpliendo con las obras o las entregas de Buena Pro que se le ha encargado, ¿no?